Capítulo 29 Incidente de la USG parte 2 El rugido de las patas del motor de Tengaida resonó en la calle oscura, iluminada por la luna, que se alejaba de la USG de regreso al campus principal, a varios kilómetros de distancia. Le dolían las piernas en señal de protesta, fatigadas por todo el trabajo que habían hecho ese día, pero ignoró el ardor y siguió adelante. Motor, impulsar. Él gritó. Los motores de sus piernas vibraron y chisporrotearon, cambiando de marcha y añadiendo un impulso extra de velocidad a su carrera. La luz de la luna brillaba en la armadura blanca del joven héroe. Gracias al pensamiento rápido de Uraraka y su de gravedad cero, Ida había logrado pasar al villano Warp que custodiaba la salida a la Ush mientras 13 lo cubría. Aunque le dolía dejar atrás a sus compañeros, los profesores contaban con él para alertar a la escuela del ataque. Llegó al lado derecho de su casco y presionó el botón de llamada, pero el servicio seguía inactivo, incluso allí. Lo que sea que estuviera causando una interferencia en las comunicaciones y el servicio celular, ya fuera un Kirk o un dispositivo, estaba teniendo un efecto EMP en toda el área circundante. Todas las luces nocturnas estaban apagadas, al igual que los semáforos e incluso algunos vehículos. Toda la red eléctrica ha sido cortada, Jadeoímida. Si no hubiera sido por los poderosos generadores de la USG, mis compañeros de clase estarían varados, obligados a luchar por sus vidas en la oscuridad. Si me demoro más, si no puedo conseguir ayuda a tiempo, y Ida sacudió el aterrador pensamiento de su mente. Tenía un trabajo que hacer, uno por el que muchos habían sacrificado tanto para ayudarlo a lograrlo. Usa tu Kir para salvar a otros. Esas fueron las últimas palabras que número 13 le había dicho antes de lanzarse a luchar contra el villano Warp. Shoji y Sato también. Se habían arrojado contra los villanos de los alrededores que intentaron impedir que Ida escapara. Y el pequeño y valiente Ochaco lo había ayudado a escapar de la USG, solo para quedarse atrás para ayudar a los demás. Y la forma en que Gohan se había arrojado a esa puerta de disformidad sin dudarlo, un segundo para salvar a Ochaco, y Ida se había equivocado con respecto a ellos. Sus compañeros de clase no eran solo una multitud de delincuentes rebeldes y desenfocados. Cada uno de ellos había estado dispuesto a dar la vida por él sin dudarlo. Bueno, ahora necesitaban su ayuda, más que nunca. No iba a decepcionarlos. Necesitaba llegar a la lo más rápido que pudiera. Con otro rugido de sus motores, Ida cambió de marcha y aceleró aún más en la noche. Kaioken, veces ten. Los suecos y brillantes ojos rojos, que miraban desde las rendijas de la máscara blanca, penetraron en el alma de Gohan, brillando aún más a medida que el aura escarlata a su alrededor se intensificaba. Los vientos aullaron y se arremolinaron violentamente alrededor del villano, haciendo que su capa se extendiera como un siniestro par de alas de murciélago. El tiempo pareció detenerse para Gohan cuando el pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué? Hizo. Eso. Cosa. Justo. Decir. Los ojos de Gohan se abrieron, sus pulmones se congelaron, jadeando por aire, y su puño y manos, atrapados dentro de la enorme mano enguantada de negro de la criatura, comenzaron a temblar incontrolablemente. Un sudor profuso y helado se formó sobre su cuero cabelludo y goteó hasta su mandíbula. ¿Qué acaba de decir esa cosa? Su corazón estaba acelerado, podía oír el tamborileo ensordecedor de los latidos de su corazón contra sus oídos y sus labios temblaban. Gohan intentó liberarse del agarre de hierro de la criatura enmascarada, pero sus brazos ni siquiera respondieron. Estaba completamente petrificado, congelado en su lugar. Antes de que pudiera verlo venir, el puño de la criatura, poco más que una mancha roja, salió disparado y lo golpeó directamente en la mandíbula. Fue como ser atropellado por un tren de carga. La visión de Gohan se volvió borrosa detrás de lágrimas involuntarias y sus dientes se hundieron en su lengua, llenando su boca con un cálido sabor a hierro. Al instante siguiente, antes de que Gohan pudiera siquiera gritar de dolor, ya estaba volando a mitad de camino a través de la USG, pasando sobre las diferentes zonas de simulación. Ah, Goan -ah 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 -ah. Gohan tosió y jadeó en busca de aire. Hizo lo mejor que pudo para orientarse con una ráfaga de su ki. El aura roja de la forma Kaioken se iluminó y su vuelo se desaceleró hasta detenerse. Gohan jadeó mientras flotaba en el aire por un momento. Un golpe, todo ese poder en un solo golpe. Los ojos de Gohan se abrieron como platos. El tinte rojo de su propia forma Kaioken vaciló ligeramente y sus músculos agrandados ardieron, lo que le hizo perder altitud. ¿Cómo? ¿Cómo pudo esa cosa usar Kaioken? Lo tengo. Gritó Chaco, recogiendo un gran trozo de la pared que se había derrumbado y saltando hacia adelante para atrapar a Nomu debajo de él, pero Nomu salió disparado como un jet, volando detrás de Gohan. La enorme ráfaga de viento, desatada por su despegue, golpeó a Ochaco como una pared y la hizo caer. El scouter de Gohan emitió un pitido alarmado, siguiendo los movimientos de la criatura. El patrón de vuelo de no muera inestable, impredecible. Zigzagueó entre los edificios que albergaban las zonas de Fire con una velocidad escarlata cegadora y se elevó, volando directamente hacia Gohan. La sangre goteó sobre el cuero cabelludo de Gohan y rodó hasta su ojo derecho, y se lo secó, haciendo todo lo posible por mantener los ojos abiertos para seguir el errático patrón de vuelo de Nomu. Esto es todo, pensó Gohan, juntando sus manos sobre su cabeza, reuniendo su ki. Fue doloroso, su resistencia aún no se había repuesto y algunas de sus heridas aún no se habían curado por completo. Pero ya no hubo tiempo para pensar. Necesitaba golpear a Nomu con la explosión de ki más rápida de su arsenal. Está abierto. Solo necesito que se quede quieto. Un orbe de ki dorado se formó en sus palmas sobre su cabeza, cargando con un gemido agudo, proyectando una luz dorada y brillante sobre la cabeza de Gohan. Nomu casi estaba encima de él, volando directamente hacia él a toda velocidad. Masenko Ada, Gritó Gohan. El rayo salió disparado de sus manos directamente hacia el camino de Nomu, pero en el último segundo, Nomu colocó dos dedos en su frente y desapareció en el aire. La explosión de Masenko se dirigió hacia uno de los cañones de la zona montañosa y explotó sin causar daño. Gohan parpadeó por un segundo. Nomu, simplemente desapareció. ¿Qué? El scouter le gritó frenéticamente que se diera la vuelta. Una repentina ráfaga de viento rozó su cuello y Gohan se giró a tiempo para ver a Nomu reaparecer detrás de él. Cayó Ken Times, Gohan jaleó, pero la mano de Nomu se estrelló contra su garganta, silenciándolo. Gohan se atragantó y jaleó en busca de aire, aferrándose al gran guante negro que sujetaba su garganta. Nomu arrojó a Gohan al aire. Antes de que Gohan pudiera reaccionar, la rodilla de Nomu se levantó y se hundió en el abdomen de Gohan, rompiendo la placa dorada que protegía la parte inferior de su torso. La patada fue tan poderosa que envió a Gohan volando hacia el techo. Nomu desapareció de nuevo y reapareció sobre el cuerpo de Gohan, golpeando con sus puños entrelazados la espalda de Gohan, enviándolo hacia la superficie. Nuevamente, Nomu desapareció y reapareció debajo de Gohan antes de que pudiera aterrizar, y extendió una mano, disparándolo con una explosión de ki negro y amarillo. Con cada golpe, el mundo de Gohan se volvió más y más oscuro mientras Nomu hacía malabarismos con su cuerpo en el aire. No había manera de que Gohan pudiera vencerlo en una pelea cara a cara. No muera demasiado poderoso y con el Kaioken X10, Gohan estaría muerto en segundos. El frijol de recuperación que Ochako le había dado le había ayudado a curar algunas de sus heridas, pero la técnica del puño del dragón lo había dejado casi sin energía, y su forma Kaioken estaba quemando la poca resistencia que le quedaba. El sudor frío comenzó a correr por su rostro y sus labios se pusieron pálidos y secos. El mundo a su alrededor empezó a girar. Nomu parecía no tener tal limitación. Era una máquina, una válvula de energía pura e implacable, rebosante de poder. La criatura enmascarada voló y golpeó el abdomen de Gohan con su cabeza. La fuerza del golpe fue tan poderosa que borró lo que quedaba de la placa dorada que protegía los abdominales de Gohan y rompió las dos placas que cubrían su pecho. Gohan aulló de dolor cuando sintió que varias de sus costillas recién curadas se rompían una vez más. Mientras volaba hacia atrás, Nomu lo agarró por la bota con ambas manos y lo hizo girar. El estómago de Gohan se revolvió y el mundo se convirtió en una mancha de colores y luces. Nomu lo hizo girar cada vez más rápido, hasta que finalmente arrojó a Gohan de regreso a la plaza devastada. Ochaco miró con horror cómo el cuerpo destrozado y brutalizado de Gohan giraba fuera de control, cayendo al suelo de la plaza en caída libre. Goan. Ochaco gritó y salió volando en su dirección. Gohan escuchó su voz y abrió los ojos débilmente. Oh, cha, co. Él chilló. El suelo se precipitó hacia él como un martillo. Gohan gruñó e hizo lo mejor que pudo para girar y aterrizar de pie, pero su cuerpo exhausto no se movía. En cambio, sus miembros rotos se agitaban inútilmente a los costados. Un borrón de movimiento desde el suelo llamó su atención. El cuerpo vestido de negro de Nomu se materializó en el medio de la plaza, donde Gohan iba a aterrizar. El villano estaba en cuclillas, aparentemente sosteniendo algo a su lado, como para ocultarlo. Una luz azul emanó de sus manos y se intensificó. Gohan jadeó, dándose cuenta de lo que estaba pasando, pero completamente incapaz de escapar de su destino. Sus ojos se abrieron con terror. No mutronó la USG, zona de naufragio. Un villano gritó, blandiendo una espada hacia abajo, con el objetivo de cortar la cabeza de la rubia por la mitad, pero Melissa detuvo la espada con un extremo de su Power Pole, quitándole la espada de las manos al villano. Voló y resonó por la cubierta de madera del barco, y Melissa hizo girar el bastón en su mano, invirtiéndolo y golpeándolo en la cara del villano. El personal golpeó al villano y lo arrojó por la borda al agua. Los disparos surgieron de su flanco izquierdo. Los villanos habían logrado subir a bordo desde ese lado y estaban tomando formaciones de tiro para dispararle. Las balas rebotaron en la armadura azul oscura de Melissa y ella saltó hacia atrás, juntando sus talones. Las suelas de sus botas rojas se abrieron para revelar tres propulsores en forma de abanico que cobraron vida con un rugido, desatando una poderosa tormenta de viento que impulsó a Melissa a dar un salto mortal de tres metros hacia un lugar seguro. Izuku apareció detrás de los villanos con un destello de luz verde y electricidad. Abordó al que estaba más cerca de la cornisa, tirándolo por la borda. El otro villano se giró para dispararle, pero Izuku lo agarró por los hombros y cayó de espaldas al suelo, pateándolo hacia arriba y por encima de la cornisa, arrojándolo también por la borda. Fin del camino, en manos. Una voz detrás de ellos llamó su atención y se giraron para ver a un villano crustáceo con el cuerpo del tamaño de un automóvil pequeño, saltando hacia ellos desde la cubierta superior del barco, sus afiladas garras carmesí chasqueando ansiosamente. Pero una silueta translúcida saltó del agua y giró en el aire, lanzando una poderosa patada que envió al villano cangrejo volando de regreso al agua. ¿Nos vemos? La figura chirrió, giró de nuevo y aterrizó sana y salva en la cubierta a cuatro patas. Midorilla. Escudo. Preguntó la figura, levantándose de su posición agachada. Su camuflaje se anuló, revelando que la figura era Tsuyu Asui. Chico, me alegro de verlos a los dos aquí. Vaya, esa patada fue increíble, Asui, U, uh, me refiero a Tsu. Izuku se corrigió. ¿Cuántas otras habilidades similares a las de los anfibios tienes? Ya vimos que podías saltar muy alto, agarrarte a las paredes y disparar tu lengua, pero también camuflarte. Eso es increíble, HMM. Metafibras recubiertas de polietilenglicol sobrecalentadas y enfriándose rápidamente, Melissa se inclinó cerca del disfraz de Tsu, empujando sus gafas hasta el puente de su nariz. Capa de invisibilidad instantánea. Tu disfraz manda, Tsu. Ustedes me están asustando, gruñó Tsu con un brillante sonrojo, dando un paso atrás. Deja eso, por favor. Ups, lo siento. Los dos nerds con los ojos muy abiertos se rieron al unísono rascándose la nuca con vergüenza entonces melissa respiró mirando a través del agua hacia la plaza en la distancia creen ustedes que realmente quisieron decir lo que dijeron sobre el tío mig creen que realmente encontraron una manera de matarlo he estado pensando en ello dijo midorilla frotándose la barbilla la liga de villanos reunió a estas diferentes organizaciones criminales con la esperanza de eliminar a all Migt. y recuerdan lo que dijo el villano jefe Dijo que no debería haber confiado en la información de ese mocoso. Este entrenamiento de rescate solo se dio a conocer a un puñado de profesores y solo después de que nos metimos en problemas por pelear en el mercado, lo que me lleva a creer que alguien afiliado a la liga pudo infiltrarse en la Wahhai, y si eso es cierto, si han pasado por todo esto. Problemas para planear este ataque, entonces tal vez hayan descubierto una manera de, de, de repente se escuchó un aullido monstruoso que rebotó en las paredes del barco, sorprendiendo a los tres estudiantes. Oh, tengo un mal presentimiento sobre esto, chicos, dijo Tsu nerviosamente. Melissa tragó saliva audiblemente y levantó su poste de energía. Una sombra pasó volando junto a ellos y desapareció sobre la popa del barco. Los estudiantes lo siguieron, pero no pudieron vislumbrar que era antes de que desapareciera. Deberíamos, uh, probablemente entrar, gimió Izuku, retrocediendo hacia la puerta. Ese sí, tragó Melissa, con los ojos muy abiertos por el terror. Creo que eres, antes de que pudieran llegar a la puerta, algo grande y pesado aterrizó en la cubierta superior. La piel verde y escamosa del villano brillaba con la luz artificial y miraba hacia abajo con ojos salvajes, mostrándole sus afilados dientes. Un Majin Mar Negro tenía una cicatriz en la frente. Se erguía sobre dos patas y un par de alas coriáceas parecidas a las de un murciélago se extendían como una gárgola. El monstruo les lanzó un rugido escalofriante, dejando al descubierto sus hileras de dientes afilados. ¡Entrar! gritó Izuku. Ahora. Los tres estudiantes corrieron hacia la entrada del barco, pero el Namek Majin saltó encima de ellos, con sus afiladas garras extendidas, listo para matar. Melissa, ¡cuidado! Gritó Izuku, agarrando a Melisa por la cintura y saltando. Las garras se estrellaron directamente en el lugar donde ella acababa de estar parada, hundiéndose en la cubierta. Izuku y Melisa aterrizaron sanos y salvos a unos metros de distancia y el monstruo aulló de rabia. En un movimiento, sacó sus garras de la cubierta, rompiendo las tablas con pura fuerza. Las garras se soltaron y se rompieron en el aire. La serpiente alada se volvió hacia ellos con un silbido irritado. Su saltó hacia adelante para golpear al villano con una patada, pero el monstruo movió su cola y la alejó. Su golpeó la pared y se deslizó hacia abajo, desplomándose en la cubierta con un gruñido herido. Antes de que Izuku y Melissa pudieran levantarse, Majin estaba sobre ellos. Izuku apoyó la cabeza de Melissa contra su pecho y rodó hacia la izquierda mientras el Majin golpeaba el suelo con su cabeza, rompiendo sus mandíbulas a centímetros de sus cabezas. Izuku dio marcha atrás y rodó hacia el otro lado mientras el villano rompía el lado opuesto de la plataforma. Corre, Melisa. Gohan le gritó al rubio en sus brazos. Entrar. Melisa gritó cuando el Namekiano bajó y cerró sus mandíbulas sobre su rostro, pero Izuku le clavó el guante rojo en el brazo izquierdo. Las enormes mandíbulas del Majin se estrellaron contra el guante, pero este aguantó. Los ojos de Izuku se abrieron cuando los afilados dientes se rompieron una y otra vez, deteniéndose a centímetros de la cabeza de Melisa. Las suelas flotantes de las botas de Melisa chirriaron, cobraron vida con un rugido y ella pateó el abdomen del monstruo, arrojándolo fuera de ellas. El monstruo aulló y se deslizó unos metros lejos de ellos, enterrando sus garras en la cubierta para recuperar el equilibrio. Melisa se puso en cuclillas y levantó su guante rojo, apuntándolo a la criatura con un ojo cerrado. Un delgado láser rojo salió disparado, apuntando a las mandíbulas del majín. El majín rugió y saltó hacia ellos a cuatro patas. Melissa presionó el interruptor en su muñeca con su mano izquierda y una cánica azul metálica salió disparada hacia la boca del namequiano. Inmediatamente, retrocedió, retorciéndose bajo un repentino estallido de electricidad que lo incapacitó. Un pequeño gancho sobresalió del costado de su guante y salió disparado, arrastrando consigo un alambre de titanio de triple rosca. El cable se enganchó a la criatura, girando alrededor de ella varias veces, uniendo sus brazos, piernas y alas. El monstruo quedó atrapado. Está abierto, Deku. Melissa gritó. Atrápenlo con todo el guante. Bien. Izuku asintió. Se puso de pie y salió disparado hacia adelante con una ráfaga de electricidad verde, canalizando la fuerza de uno para todos, permitiéndole recorrer su cuerpo. Capota completa. 10% gritó Izuku, apretando su mano derecha en un puño. La electricidad verde fluyó por todo su cuerpo, reuniéndose alrededor del guante rojo mientras Izuku corría hacia el Majin. Detroit es Maash. Gritó, desatando un atronador gancho de derecha que chocó con las mandíbulas de los villanos. La criatura namekiana aulló mientras volaba sobre el borde del barco y aterrizaba en el agua, con la mandíbula destrozada por el golpe superpoderoso de Izuku. La enorme ráfaga de viento sacudió todo el barco. Izuku agarró su mano instintivamente, pero para su sorpresa, no se había roto. Su mano estaba entumecida hasta el codo, sus dedos temblaban por la enorme explosión que acababa de desatar, pero aparte de eso, su mano estaba bien. Así se hace, Deku. Melissa aplaudió. Levantó la mano y un imán en su guante llamó al poste de energía. Saltó del suelo y voló hacia su mano. Melisa lo atrapó y lo deslizó dentro de la funda en su espalda. Solo te darán tres golpes de máxima potencia cada uno, así que úsalos con moderación. Gracias, Melisa. Izuku sonrió, mirándose las manos con asombro. Lo tendré en cuenta. Ahora vámonos. Por encima de ellos, tres magis namequianos arados más revoloteaban por los cielos de la nave. Más allá de ellos, alrededor de una docena de villanos acuáticos habían rodeado el barco, cortando cualquier ruta de escape. Izuku y Melissa corrieron a través de la cubierta de tablas mojadas y ayudaron a Tsu a entrar al barco, cerrando de golpe la pesada puerta detrás de ellos. Tan pronto como la pesada cerradura se colocó en su lugar, barras afiladas cortaron la puerta varias veces. Uno de los otros Magin se había abalanzado y se había arrojado contra la puerta, arañándola como una bestia salvaje, pero la puerta resistió su asalto. Vamos, dijo Izuku sin aliento. Si nos quedamos aquí y esa cosa derriba la puerta, estamos muertos. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos hasta que podamos idear un plan. Aquí, dijo Melissa, apuntando con la linterna de su guante rojo a un mapa en la pared. La sala de mantenimiento está solo tres niveles más abajo. Incluso podríamos tener suerte y encontrar algo útil allí abajo. Los ojos de Midorilla recorrieron el mapa y asintió. Estoy de acuerdo. ¿Crees que podrás lograrlo por tu cuenta, Su? Tsu asintió débilmente. Estaré bien, gimió, frotándose el hombro magullado. Simplemente abre el camino. Está bien, dijo Izuku, volviéndose hacia Melisa. Vámonos. Mientras el trío descendía a las entrañas del espacioso barco, oyeron golpes desesperados contra la pared. Uf, esos villanos me asustan, dijo Tsu, juntando sus manos temblorosas frente a ella. HMM, no lo sé, tarareó Melisa, alcanzando su cinturón. No parece que los golpes vengan del exterior, sacó un dispositivo del tamaño de un pulgar y lo colocó en la pared. Una luz azul en el dispositivo se encendió y comenzó a emitir rápidos destellos de luz que parpadearon por los pasillos de la nave. Melissa levantó su guante y estalló una mini imagen holográfica azul que mapeaba la nave. Vaya, esos son unos artilugios impresionantes, Melissa, comentó Xu. Melissa la miró con una sonrisa. ¿HM? Oh, no se lo digas a nadie, pero le pedí a un par de estudiantes de la clase de apoyo que me echaran una mano con el nuevo traje. Me encantaba el anterior, pero en realidad no ofrecía nada en términos de comodidad. Protección. Era principalmente solo un cosplay del disfraz del tío Milt. Esto, se siente más como yo, ¿sabes? Sí, sé lo que quieres decir, suspiró Izuku. Es impresionante. Entonces todos esos dispositivos vinieron del laboratorio de soporte, ¿eh? MHM, dijo Melissa, levantando la vista de su radar 3D. Meiyatsume es realmente buena fabricando aparatos y artilugios como estos. A ella y al vicerepresentante de soporte clase 1H se les ocurrió este pequeño bebé justo aquí. Yo, más o menos, le dije que íbamos a estar en la USG, así que me dejó un enterrar algunos de sus prototipos de dispositivos. Si soy honesto, Creo que está un poco enamorado de mí, porque tan pronto como le dije que iba a la USG, me dejó tomar todo lo que quería. Melisa se rió y se llevó una mano a la mejilla. Oh, bueno, mi se sonrojó y miró hacia otro lado, nervioso. Supongo que fue bueno que lo hiciera, ¿eh? El radar comenzó a quitar repetidamente, resaltando una silueta roja en algún lugar cercano, golpeando frenéticamente contra una puerta de la sala de mantenimiento. Espera un minuto, jadeó Melisa. Hey. Dijo Tsu. Eso se parece un poco a... ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Gritó Mina asido, golpeando la puerta cerrada con llave en la que Kurohiri la había metido. Melisa, Izuku y, y Tsu entraron corriendo a la sala de mantenimiento y abrieron la puerta de uno de los armarios. Mina cayó, enredada en mangueras, cables y redes de pesca. ¡Uf! Ella gruñó. Mina. Gritó Tsu, ayudando a la chica de piel rosada a desenredarse. ¿Cómo diablos llegaste ahí? Fue el bastardo brumoso. Mina lloró, con lágrimas brotando de sus ojos. Dijo que me iba a ahogar, pero en lugar de eso, me desperté encerrado en este armario. Probablemente sea lo mejor, murmuró Izuku, ayudando a Mina a levantarse. Hay alrededor de una docena de villanos hambrientos en el agua esperando para saltar sobre nosotros. Si te hubieras caído al agua, Deku. Melissa lo reganó. No ayuda. Ups. Izuku se tapó la boca con las manos. Lo lo siento. Chicos, tengo miedo. Mina lloró aún más fuerte, sentándose en una de las sillas y abrazándola. No quiero morir. Eso no va a suceder, dijo Melissa. Solo tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Una docena de villanos hambrientos esperando para comernos si tú quieres salir, gritó Mina, repentinamente enojada. Algo chocó contra el costado del barco, sacudiéndolo tan violentamente que hizo que todos perdieran el equilibrio. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó, Su. Melissa miró su radar. Mierda, no es bueno. Dijo, mirando hacia arriba frenéticamente. Algo acaba de destruir el lado de babor del barco. Estamos llenando agua, rápido. El barco probablemente tenga diez minutos antes de hundirse. Deku, ¿alguna idea? Uh, dame un segundo, dijo, caminando de un lado a otro, golpeándose la boca con el pulgar. Pensaré en algo. Ah. Vamos a morir. Mina se lamentó. Espera, que no cunda el pánico. Izuku intentó calmar a la niña que lloraba. Ahora no es el momento, ahora es el momento perfecto para entrar en pánico, Midoriya. Mina gimió. ¿No lo ves? No soy valiente como tú, Tsu y Melisa. Tengo miedo. Izuku tragó saliva e intercambió miradas preocupadas con Tsu. Mina, dijo Melisa, agachándose para estar a la altura de los ojos de la chica que sollozaba, y su voz bajó a un tono tranquilo. Sé que estás realmente asustada en este momento, y eso no es nada de qué avergonzarte. Déjame decirte algo que el tío Mig me dijo cuando era niña. Ser valiente no significa que no tengas miedo. Mina dejó de sollozar y miró a los ojos azul cielo de Melisa. Melisa tomó su mano y se la apretó firmemente. Ser valiente significa actuar, aunque tengas miedo, dijo. No te preocupes por nada. Juntos somos más fuertes y no dejaremos que te pase nada. Lo prometo. Los ojos llorosos de Mina saltaron entre los de Melissa. Se mordió el labio inferior y asintió. Está bien, susurró. Escúchenme todos. Sé que estamos en una mala situación en este momento, dijo Izuku, poniéndose de pie y mirando alrededor de la cabaña. Probablemente todos estén asustados. Yo también. Estábamos en la secundaria hace solo unos meses, después de todo. Pero saben que... Ya no somos niños pequeños. Somos héroes. UA clase 1A. Esto es para lo que hemos estado entrenando durante tanto tiempo. Ahora, podemos sentarnos aquí y encogernos de miedo hasta que el barco se hunda y los villanos nos atrapen, o podemos oponer resistencia aquí y ahora. ¿Y qué si ellos somos adultos? Tenemos algo que ellos no tienen: entrenamiento y conocimiento. Conocimiento de nuestros quirks y cómo usarlos en combate. Midoriya tiene razón. Su habló. Conocemos los Quirks de los demás mejor que los villanos, por lo que probablemente me enviaron aquí en lugar de a las zonas de fuego o Squally, donde mi Quirk estaría en desventaja. Sí, Mina se frotó los ojos enrojecidos. Y es por eso que los villanos están esperando afuera, ¿verdad? V dijo que podía sentir el miedo de los villanos, justo antes de que el villano Barb nos atrapara. Nos tienen miedo. Podríamos usar eso para nuestra ventaja, y golpéales donde duele, finalizó Melissa, cerrando los puños y entrecerrando las cejas. ¿Y dónde sería eso exactamente? Preguntó Tsu. ¿Quieres decir en las pelotas, verdad? Mina sollozó, eso no es lo que quiero decir, dijo Melissa. Se dio vuelta y caminó hacia los casilleros llenos de equipo de buceo azul marino y blanco y varios tanques de oxígeno. Miró por encima del hombro a sus compañeros de clase. Recuerdas lo que nos enseñó el tío Mig durante mi prueba de combate contra Todoroki y Shoji? Que todo el mundo tiene una cicatriz? Preguntó Izuku, levantando una ceja. Exactamente, sonrió melissa quitándose las gafas y deshaciéndose la cola de caballo. Sacudió la cabeza y su cabello rubio cayó en cascada sobre sus hombros. ¿Y cuál es la cicatriz de cada villano? ¿Qué es lo que más temen? Tsu y Mina intercambiaron una mirada y Midorilla asintió, con una sonrisa formándose en su rostro. Cuéntanos tu plan, Melissa. ¿Qué necesitas de nosotros? La zona de colapso de Luz, despierta, Bakugo. Suplicó Videl, poniendo una mano enguantada sobre el rostro de Bakugo. Estamos en una mierda profunda. Levántate. ¡Eh! Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. Intentó sentarse, pero un dolor agudo en el costado lo obligó a volver a sentarse. ¿Qué demonios? Bakugo grunó. ¿Dónde estamos? Levantó la vista y vio a Videl, sentada en el suelo lleno de escombros junto a él. Se estaban refugiando detrás de una pila de escombros del techo, que se había derrumbado cuando cayeron a través de la puerta bar del villano. La rabismo, siete hombres vestidos con uniforme verde, y su líder, les disparaban con armas automáticas. Al final de la habitación, Kirishima estaba luchando contra un villano en su estado endurecido, pero cuando más villanos entraron con armas de fuego, se vio obligado a saltar detrás de un escritorio de metal para cubrirse. Monster Carrot se rió mientras disparaba su arma salvajemente desde la entrada al otro lado de la habitación. Sáquenlos, muchachos. Él rió. Puedes matar a los dos mocosos, pero la hija de Hércules es mi premio. Dos villanos armados cargaron contra los escombros donde se escondían Videl y Bakugo. Cuando doblaron la esquina, Videl se lanzó hacia adelante y giró su pierna derecha hacia arriba, quitándole el arma de las manos a uno de los secuaces. Continuó su giro, acercando el talón de su pie izquierdo y golpeando la cabeza del villano, conectando con su sien. Cuando el villano cayó al suelo, Videl cargó directamente hacia el otro pistolero, golpeándolo con su hombro y pisoteándolo contra el suelo. Agarró el arma del villano caído y saltó hacia atrás, disparando salvajemente por encima de su cabeza. La lluvia de balas falló ampliamente, pero los villanos se escondieron detrás de un refugio para evitar ser alcanzados de todos modos. Monster Carrot salió disparado hacia adelante mucho más rápido de lo que Videl podía anticipar. Abrió fuego, pero el conejo gigante rebotó sobre su cabeza, giró en el aire y aterrizó detrás de ella. Videl fue tomada por sorpresa por la velocidad cegadora del villano. Videl. Gritó Kirishima, saltando hacia adelante. Cuando Monster Carrot extendió la mano para tocar a Videl con su Kirk, Kirishima se estrelló contra la chica de la cola de cerdo con su hombro, tirándola lejos. Transformar. Gritó Monster Carrot. Kirishima gritó cuando una luz blanca envolvió su cuerpo. Oh no, rojo. Videl gritó. El humo salió a través de las grietas de la piel endurecida de Kirishima y explotó en una nube que llenó la habitación. Videl y Bakugo miraron horrorizados el lugar donde Kirishima había caído. En lugar del chico pelirrojo, todo lo que pudieron ver fue una zanahoria roja. Rojo. Videl gritó desesperadamente, saltando hacia la zanahoria, pero Monster Carrot, que estaba mucho más cerca, la agarró. Videl aterrizó en el suelo y se deslizó con las manos vacías. ¡Oh, no! Monster se burló de Videl, girando uno de sus bigotes y acercando la zanahoria a su boca. Si no hubieras estado tan concentrado en ti mismo, tu pequeño novio no habría tenido que morir. ¿Qué diablos le hiciste? Gritó Videl. Oh, acabo de convertirlo en un delicioso bocadillo. Monstruo se rió. Ahora di adiós. ¡No! Gritó Videl, poniéndose de pie y saltando hacia adelante. Monster Carrot colocó a Carrot Kirishima en su boca y lo mordió, solo para que sus dientes rechinaran contra la zanahoria endurecida. ¡Ay! Zanahoria gimió, frotándose la mejilla dolorida. ¿Qué pasa? Esta zanahoria es tan dura como una piedra. Devuélvemelo, ahora. Rugió Videl. Su puño crujió con chispas de electricidad roja y una estrella roja apareció bajo sus pies mientras se balanceaba hacia adelante, golpeando a Monster Carrot en la cara con tanta fuerza que sus gafas de sol se rompieron. Monster rugió de dolor, sujetándose la frente cortada. Oh, pequeña perra. Él rugió. Vas a pagar por eso. Tú eres el que va a pagar. Bakugo gritó desde atrás, apuntando con su guantelete de granada derecho al villano. Sacó el alfiler y el guante cobró vida. Bakugo se agachó para soportar la enorme explosión entrante, pero el retroceso aún así hizo que su hombro derecho se saliera de su lugar y lo arrojó contra la pared detrás de él. Bakugo tosió y se deslizó hasta el suelo. Apártate del camino, coletas. Le gritó a Videl. Videl saltó fuera del camino y al instante siguiente, el guante desató una explosión devastadora que sacudió toda la habitación. La explosión envolvió a los villanos que habían estado disparando contra ellos, arrojándolos contra las paredes, donde cayeron inconscientes. Monster Carro gritó cuando recibió la peor parte de la explosión, que lo envió volando fuera de la habitación, atravesó la puerta y cayó por las escaleras. Durante la lucha, Monster dejó caer a Carrot Kirishima y Videl se lanzó hacia adelante, atrapándolo. Una de las armas arrojadas por un pistolero cayó al suelo y cobró vida, disparando varios tiros salvajemente antes de atascarse. Algunas de las balas rebotaron entre los escombros y alcanzaron a Videl. ¡Ah! Videl gritó, aferrándose a su costado inferior. Se lanzó hacia atrás y se arrastró de regreso a Bakugo detrás de una cubierta. Un tinte rojo apareció y comenzó a extenderse por el costado de su disfraz, goteando constantemente sobre el suelo. Me ha pillado. Bakugo vio el creciente charco de sangre y brunó. Bien hecho, colas de cerdo. Gritó Bakugo. Realmente no puedes hacer nada bien, ¿verdad? ¿Por qué diablos, me estás gritando, Bakudork? Videl jadeó, arrastrándose para refugiarse detrás del montón de escombros. Te tomó bastante tiempo unirte. ¿Estabas esperando la alfombra roja o algo así? ¡Cállate! Esto es lo que te pasa por quedarte parado como un idiota. Bakugo gritó en respuesta. Metió la mano en su cinturón de herramientas, sacó un frijol de recuperación y se lo ofreció a Videl. Date prisa y cómete esto antes de apagarlo, debilucho. Él dijo. Ojiro ya me dio el suyo, idiota. Videl jaleó, molesta. Si como otro, consumirá lo último de mi resistencia y moriré. Créeme, nos harás un favor a ambos. Bakugo refunfuñó. Entonces ya no tendré que escuchar tus quejas. No creas que no volveré y te perseguiré. Videl gritó en respuesta. Se llevó una mano a la boca y tosió sangre. Uf. No puedo creer que esté desperdiciando mi último aliento discutiendo con el rey de todos los idiotas. Solo usa a tu maldito kirp para curarte y así podamos terminar de patearles el trasero a estos tipos, ladró Bakugo, alcanzando su brazo roto con una mueca. Es solo cuestión de tiempo antes de que ese skunk de gran tamaño regrese con más hombres. Bakugo, es un conejo, corrigió Videl. Como si me importara un carajo que diablos eso no es, coletas. Date prisa y cúrate. Bakugo bramó, sus pupilas palideciendo de rabia. Si no detienes la hemorragia, yo lo haré. He usado gran parte de mi Star Power a lo largo del día, gimió Videl. No queda nada. Un ruido sordo comenzó desde el fondo del estómago de Bakugo. Apretó la mandíbula, dejando al descubierto los dientes y una vena abultada apareció sobre su frente, humeante de ira. Echando sus rodillas hacia atrás y enterrando las suelas de sus botas contra el suelo, Bakugo lentamente comenzó a empujarse contra la pared. ¿Esto es realmente eso, eh? Lo siento mucho, Red, susurró Videl. Su respiración se volvió dificultosa y de repente sintió mucho frío. Su débil agarre se aflojó y Carrot Kirishima cayó sobre su regazo. Los labios de Videl estaban pálidos y sus ojos hundidos por la pérdida de sangre. Miró débilmente a Katsuki. Bakugo, susurró Videl, su voz se volvió distante. Supongo que tenías razón acerca de mí. Al final, realmente no pude hacer nada bien. Ah. Cállate, Pigtails. Rugió Bakugo. Se levantó sobre sus piernas y se deslizó por la pared hasta quedar de pie tembloroso. Extendió su mano izquierda hacia su brazo derecho roto y colgando y con un chasquido seco, lo deslizó de nuevo en su lugar. Deja de hablar como si fuera una especie de salvador, porque no lo soy. Él gritó. Si quieres sentarte y desangrarte, entonces diviértete. Pero si Dumbai realmente significa algo para ti, entonces deja de quejarte, levántate y lucha, maldita sea. Eso es lo que significa salvar a alguien. Pigtails. Solo mira. Te mostraré lo que significa ser un verdadero héroe. La boca de Videl formó una línea y sus ojos se abrieron, conmovidos por las palabras de Bakugo. Es un poco difícil de ver cuando hay un agujero en tu costado, susurró Videl. Tengo que hacer todo por ti, inútil perdedor de trenzas. Bakugo resopló. Tropezó hacia Videl y cayó de rodillas. Quitándose uno de sus guantes, rasgó la camisa de Videl a un lado, exponiendo el agujero de bala que sangraba mucho. Extendió una mano y la colocó sobre la herida abierta, ensangrentada de Videl. Espera, Bakugo. Ella gimió y giró la cabeza hacia un lado. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? En serio, no vas a utilizar una explosión para. La mano de Bakugo brilló en color naranja brillante por un segundo, y una explosión de baja potencia estalló sobre la herida de Videl, cauterizándola. Humo negro y el olor a carne quemada surgieron del costado de Videl. Su mano se disparó hacia la herida, agarrando la parte superior de la mano de Bakugo. Su cabeza se disparó hacia atrás y gritó de dolor, incapaz de contener las lágrimas, su mano apretando la de Bakugo. El primer instinto de Bakugo fue apartar su mano, pero si apretarle la mano la distraía del dolor por unos segundos, lo permitiría. El ardor de la explosión le picó como el corte de un cuchillo, pero al menos la hemorragia había cesado. Bakugo apartó su mano de la herida y la agarró por el codo, poniéndola de pie. ¡Ah! Idiota. Videl gruñó, secándose las lágrimas con la manga. Eso realmente dolió. Bueno, no dije que me iba a hacer cosquillas, ¿verdad? Bakugo respondió ladrando. Tomó el frijol recovery y lo partió por la mitad, entregándole un trozo a Videl y tragándose el otro. Toma, cómelo. Es media dosis, así que dudo que mueras, desafortunadamente. Videl miró fijamente a Bakugo, desconcertada por su inusual amabilidad. Ella sonrió y tomó el frijol. Tan pronto como lo comió, sintió una oleada de energía vigorosa, recorriéndola y se puso de pie de un salto. ¿Entonces, estás listo para pelear o qué? preguntó Bakugo mientras más villanos entraban a la habitación. Videl miró la mano ensangrentada de Bakugo. Esa era su sangre. Antes de venir a Wahai, siempre se había sentido sola. Estaba tan convencida de que todos los demás tenían la culpa o estaban tratando de usarla de alguna manera. Durante toda su vida, no había podido confiar en nadie más que en sí misma. Pero desde que comenzó a asistir a la Uahai, sus compañeros de clase siempre corrían adelante para interponerse entre ella y el peligro, para protegerla. Kirishima, Gohan, Ojiro y ahora incluso el tonto Bakudork apretó los puños y asintió. Vamos a patear traseros, Bakugo. Tú y yo. Aplastaremos a estos perdedores hasta que no quede nada. Ella lloró. Ah, Y. Gracias. Lo digo en serio. TCH. Como sea, gruñó Bakugo, arrugando la nariz y evitando el contacto visual. Cogió a Carrot Kirishima y se lo entregó a Videl. Solo te mantendré cerca para mostrarte cuánto mejor soy que tú. Videl sonrió y tomó la zanahoria, colocándola firmemente en su cinturón de herramientas. Bueno, entonces, ¿qué te parece si les damos una patada en el trasero a estos estúpidos villanos y los enviamos directamente al infierno donde pertenecen? Esto avivó la sed de sangre de Bakugo, y su rostro se torció en una sonrisa demente y depredadora. La UJ, zona de fuego, Ohiro y tres de sus clones se enfrentaron espalda con espalda a una horda de villanos con armas pirotécnicas y quirks, protegiendo a Gakure, que se interponía entre todos ellos. Desde la distancia, se abrió una puerta de disformidad y de ella salieron dos figuras vestidas con túnicas de artes marciales. Los dos villanos se detuvieron a una buena distancia del estudiante grulla, oculto por las grandes llamas, y observaron atentamente mientras luchaba valientemente contra los villanos del fuego. Oh, no, todavía lo tiene, susurró Yurin, llevándose las manos a la cara. Más y siempre fue el novato grulla más fuerte de nuestra aldea. ¿Crees que todavía me recuerda? Mercenaritao resopló con una sonrisa de abuelo, sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Es muy probable, querida. Solo moriste hace cinco o seis años. ¿Te acuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Burin se burló. Recuerdo todo lo que pasó esa noche, el miedo que sentí cuando Nomu bajó en medio de la noche y destruyó nuestra aldea. Recuerdo haber llorado pidiendo ayuda, pero todas las grullas ya estaban muertas o huyendo. Se acercó a su abdomen expuesto y tocó suavemente las cicatrices alrededor de su ombligo perforado. Recuerdo el dolor ardiente y visceral que sentí cuando Nomo me pasó el puño por el estómago. Pero lo que más recuerdo es sentir mucho frío, y solo. Me desangré en el campo de arroz de nuestra aldea y no había nadie allí para abrazarme. HMMPH, y ahora, el instrumento de tu muerte es tu juguete, comentó Kao, levantando una ceja. Eso no te inquieta en lo más mínimo. Murin se rió y soltó una risita maníaca, mirando las llamas a su alrededor. Sus ojos escarlata brillaban con las llamas. Al principio, sí. Cuando Olforwan One me devolvió la vida y me dio a este magnífico Kirk, odié a Nomu. Lo odié por destruir mi aldea, asesinar a mis padres y por matarme. Pero luego descubrí lo que realmente era. Y me di cuenta, que somos exactamente iguales. Oh. Tao Karareo. Nomu también fue una persona una vez. Murió y volvió a la vida y lo fusionó con diferentes quirks, al igual que yo. Dicen que incluso tenía una linda y pequeña familia como la mía, y amigos que lo amaban muchísimo. No podían. Para lograr que aceptara la marca, el Doc creó una máscara para él que imita el Kirk y lo obliga a obedecer mis órdenes. Pero de vez en cuando, fragmentos de los recuerdos de Nomu regresan a él y puedo vislumbrar brevemente la marca el hombre que era antes, el hombre bajo la máscara, recuerda su antigua vida, su familia, sus amigos, Yurin miró a Tao, y en sus 40 años trabajando como sicario internacional, nada lo había helado hasta los huesos como la sonrisa de Yurin en ese mismo momento. Voy a hacer que Nomu los cace a todos, sonrió Yurin, con los ojos muy abiertos como un lunático. Voy a hacer que los lastime, y luego haré que Nomu los mate lentamente con sus propias manos. Y una vez que Nomu se dé cuenta de lo que ha hecho, entonces, mi venganza quedará satisfecha. Jajajaja. Ja, ja, ja. Dos veces se rió detrás de ellos, se agachó en el suelo, sujetándose el estómago mientras se doblaba. Wow, Ishigi dice que soy yo la que necesita terapia. Perra psicótica. El ataque a tu aldea fue la primera prueba del original Nomu, eso es todo. Nunca fue nada personal, cállate y sigue sacando copias, payaso. Murin resopló, cruzando los brazos sobre el pecho indignada. Muérdame. Más carne de cañón en breve. Dijo dos veces, llevándose la mano derecha a la frente a modo de saludo. Rápidamente se arrodilló en el suelo para recoger el barro que usó para crear sus clones. Pero Ohiro estaba derrotando las copias tan rápido como Duice podía crearlas. A lo lejos, los villanos, incluso aquellos que tenían las marcas Majin, no eran rival para Ojiro, quien saltaba y esquivaba, paraba ataques y lanzaba golpes devastadores con su cola. Los ojos del mercenario Tao se entrecerraron. Ya he visto suficiente, resopló Tao. Mi contrato es con Olmig, pero los estudiantes de Tien Senan, Siempre puedo matarlos gratis. La USG, zona montaña, Momo Yaoyorozu, Hiro y Denki caminar y retrocedieron hacia un círculo defensivo mientras los villanos los rodeaban. Aunque habían logrado mantenerse firmes hasta ahora, simplemente había demasiados villanos para seguir luchando. Las manos de Momo temblaron de cansancio, pero se obligó a mantener el arma en alto. Necesitaba ser fuerte ante sus compañeros de clase, quienes la admiraban en busca de liderazgo. Los ojos de Denki también estaban caídos. Había consumido tanta energía que estaba empezando a sentir los efectos secundarios de su Kirok. Giro le hizo un corte profundo en el hombro que había recibido de uno de los villanos, dejando la indefensa. Justo cuando los villanos se acercaban a ellos, un silbido húmedo y resbaladizo llamó la atención de todos. Una capa plana de hielo se disparó por el suelo en un abrir y cerrar de ojos, viniendo directamente de la zona de deslizamientos de tierra sobre ellos. El hielo se deslizó por el terreno rocoso, serpenteando alrededor de los pies de los estudiantes y disparándose a los pies de los villanos. Los villanos gritaron de sorpresa y horror, y los zarcillos de hielo recorrieron sus cuerpos, congelándolos en su lugar. Hielo. Kioka inclinó la cabeza. Los tres estudiantes se giraron para mirar por encima del hombro a su salvador. Entonces, eso significa, el chico alto con cabello y ojos de dos colores se deslizó por el hielo, montándolo con un pie delante del otro como una tabla de surf, con las manos metidas en los bolsillos. Cuando llegó hasta ellos, Shoto Todoroki saltó y aterrizó detrás de sus compañeros de clase. Entonces, el plan era dispersarnos y matarnos. Shoto se burló de los villanos y su cálido aliento salió en una bocanada de aire. Lamentablemente no estás preparado. Todoroki. Mono jadeó, incapaz de contener el alivio. Shoto, oye. Eres un regalo para la vista. Caminar y tarareó con una sonrisa tonta. He este poder. Uno de los villanos jadeó cuando el hielo a su alrededor se espesó y subió por su cuerpo. Nos congeló a todos en un instante. Él no es un niño, es un monstruo. Tan frío. Escuchen bien, villanos, anunció Todoroki. Su mirada helada recorrió la fila de villanos congelados, quienes no tuvieron más remedio que escuchar a su captor. Si permanecen congelados, en aproximadamente una hora, sus células comenzarán a morir a medida que sus cuerpos sucumben a la congelación y la hipotermia. Desafortunadamente para ustedes, hay otros villanos que intentan matarnos, así que no tengo tiempo. Esperar. Eso significa que tienes dos opciones. Vas a decirme cómo planeas matar a Olmig, o vamos a hacer esto rápido y limpio. Shoto levantó su mano derecha, con los dedos extendidos juntos y una fina capa de hielo se formó sobre ella, afilándose hasta convertirse en una cuchilla. Los villanos se pusieron tensos cuando el adolescente se acercó lentamente a ellos. El filo de la hoja brilló cuando Shoto la levantó hasta el cuello del villano más cercano. Entonces, ¿qué va a ser? Preguntó con una sonrisa fría e indiferente. Esperar. El villano lloró, con lágrimas brotando de sus ojos, bañando la pintura de guerra verde en sus mejillas. Se supone que eres un héroe. No lo serías. ¿Cómo planeas matar a Olmig? Repitió Shoto, acercando la hoja poco a poco al cuello del villano, rompiendo la piel. Hablar. Detener. Gritó Yao Yorozu, interponiéndose entre el villano que lloraba y Shoto. Esto no está bien. Estos matones del callejón son poco más que peones. ¿Qué información planeas extraer de ellos? Respuestas, resopló Shoto. He estado pensando en ello. Al principio pensé que la Liga había reunido un grupo de villanos de élite que se unirían contra Olmiget y lo matarían. Pero es como dices, la mayoría de estos villanos son matones de bajo nivel, así que ese no puede ser su plan maestro. Por lo que puedo decir, solo hay unas 5 o 6 personas verdaderamente peligrosas aquí. Levantó la espada de nuevo. Pero incluso ratas como estas siempre corren cuando caen las migajas de pan. ¿Saben algo? Además, ¿te has olvidado de lo que le hicieron al mercado, a nuestros compañeros de clase y a nuestra escuela? Su liga nos declaró la guerra, así que ¿por qué no debería hacerlo? Lo termino de esta manera no, suplicó Momo, llevándose un puño cerrado al pecho. Ese es Endeavor quien habla. Este no eres tú. No tienes que seguir el camino de tu padre, Todoroki. La mirada feroz y helada de Shoto atravesó a Momo, pero ella no se movió. Los dos estudiantes se miraron fijamente durante un largo rato. Todoroki, por favor, susurró Momo. No hagas esto. Tete Todoroki. Los villanos gritaron al unísono. Lo sabía. Es él. Es el hijo de Endeavor. Shigaraki no mencionó que estaría aquí. Seguro que nos matará. Escuche, alteza, suplicó el villano de verde. Te diré todo lo que quieras saber. Por favor, perdónanos. El filo de acero alrededor de la mirada helada de Shoto finalmente cayó con un suspiro, y la espada en su mano se derritió. Momo suspiró aliviada y le sonrió con orgullo. Gracias, susurró. Shoto miró fijamente su mano mojada por un momento antes de levantar la vista para encontrarse con los ojos de Momo. Apretó la mandíbula y desvió la mirada hacia los temblorosos villanos. Habla, ordenó Shoto. La Liga de Villanos está detrás de Olmig porque creen que pueden matarlo. Nuestro trabajo era atraerlo eliminando a sus estudiantes. Pero Shigaraki tiene planes para el gran hombre. Es el Saiyajin enmascarado, Nomu. Ese es el triunfo de Shigaraki. Es un sangre pura. Escuché a uno de los superiores hablar de él. Le hicieron algunas cosas raras de Frankenstein. Le lavaron el cerebro y lo llenaron de Kulix. Él es quien va a matar a Olmig. Mentiras, escupió Shoto. Solo quedan un puñado de Saiyajin de sangre pura y todos trabajan para la agencia en Deabour. "¿Shoto, qué es un sangre pura?", preguntó Hiro. Shoto se miró las manos y las apretó en puños. "Son Saiyajin cuyo linaje nunca se ha mezclado", dijo. "Los Saiyajin nacidos hoy, incluso aquellos que terminan manifestando poderosas Quirks Saiyajin como el control del Ki, son versiones híbridas de esa antigua raza, diluidas y mezcladas con los no Saiyajin a lo largo del tiempo." Solo hay un puñado de líneas de sangre conocidas que nunca se han entremezclado. Tiene la clave para desbloquear la forma dorada de la leyenda Saiyan. Endeavour es descendiente de uno de estos linajes. En la antigüedad, su familia era la clase dominante de élite, la Casa Vegeta. Pero hubo una guerra civil en el año 449 que puso fin al antiguo imperio Saiyajin y dispersaron a las tribus Saiyajin por todo el mundo, donde se mezclaron y disminuyeron dentro de muchas otras tribus del mundo. No lo creí cuando lo escuché, pero es verdad, el villano se estremeció. Lo juro. Vi a Nomu destruir una aldea entera con la palma de su mano. Es un monstruo con poder absoluto. Shigaraki dijo que el trabajo de Nomu es romper el espíritu y el cuerpo de Olmigat. Espíritu y cuerpo, Mono colocó una mano pensativa en su barbilla. Quizás esta criatura Nomu es alguien que Olmigat conoce. Me gustaría poder contarte más, pero eso es todo lo que sé. Por favor. Suplicó el villano. Shoto lanzó un suspiro irritado. Entonces eso es todo. Ese es su plan de juego. Crearon un villano lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Olmigat. Pero podría existir tal villano? Un saiyajin de sangre pura. Pero si eso fuera cierto, significa que hay otro linaje que escapó de la purga. Uno que endeavour no conocía. Tal vez, el sonido de una explosión y cristales rotos llamó la atención de todos. ¿Qué diablos fue eso? Caminar y gritó, mirando nerviosamente a su alrededor. Mira. La entrada a la USG está abierta. Gritó Momo, señalando hacia la entrada, donde docenas de villanos inconscientes cubrían el suelo. El villano Warp, que había estado bloqueando el escape, ya no estaba allí. Sato y Shoji estaban atendiendo a Trece, que yacía herido en el suelo. Debieron haber encontrado una manera de vencer al tipo del humo, dijo Shoto. Miró alrededor de la montaña donde estaban y sacudió la cabeza. No sirve de nada, murmuró con un suspiro. Nos transportaron a un área de la que no había ninguna forma fácil de escapar. Escalar la ladera de las montañas tomaría demasiado tiempo, sin mencionar que si los villanos nos descubren, seríamos blancos fáciles. HMM, Todoroki se puso un dedo en la barbilla mientras pensaba, mirando a Momo. Hiro observó con impaciencia a un compañero de clase y a otro mientras pensaban en un plan. De repente, su expresión se iluminó. ¡Ey! Ella exclamó. Tengo una idea. ¿Qué pasaría si Todoroki nos hiciera una rampa de hielo que llegara a la salida? Entonces todo lo que tendríamos que hacer es deslizarnos hacia la libertad. ¡Ey, sí! Dijo Kaminari. Momo podría hacernos unos patines de hielo o algo así. No hay problema, ¿verdad, Momo? Momo asintió. Es un buen plan, dijo. ¿Puedes hacer eso por nosotros, Todoroki? Me pondré a trabajar haciendo los patines. Shoto asintió y se arrodilló junto al borde del acantilado. Una capa blanca y brillante de hielo grueso salió disparada de su mano derecha y su bota y se extendió como un puente desde la cima de la zona montañosa hasta la salida. Tan pronto como Sato vio la capa de hielo, levantó la vista para ver a sus compañeros desde lejos. ¡Ey! gritó desde la salida. ¡Date prisa y baja aquí! El tipo Mist se ha ido, pero 13 está gravemente herido. Momo terminó de hacer los patines para caminar y, quien se los puso con entusiasmo. Oh, esto va a patear traseros," dijo alegremente, apretándose los cordones de los zapatos. Comenzó a correr y saltó al hielo, inclinándose sobre sus rodillas, gritando de alegría mientras patinaba hacia la entrada. Jerónimo, Giro fue el siguiente. Se puso los patines y se acercó a la rampa. G, esto es tan punk rock," dijo ella, emocionada. Saltó hacia la rampa y patinó hacia abajo. Ahora te toca a ti, Todoroki," sonrió Momo felizmente. Extendió su brazo, activando su Kirk con un chisporroteo chispeante de lípidos, produciendo un par de patines de hielo para Shoto. Shoto tomó los patines azul oscuro y los miró fijamente. Estos patines, dijo, levantándolos. Sí, chirrió Momo. Igual que los que solía hacer para ti cuando éramos niños. Cuando nos escabullíamos y patinábamos en los viejos lagos detrás de la mansión Yaoyorozu. Tú, recuerdas eso, ¿verdad, Todoroki? Una pequeña y débil sonrisa se formó en los labios de Shoto. Lo recuerdo, dijo. Ese es, un buen recuerdo, lo es, dijo Momo. Los dos se sentaron allí, arrodillados frente a la rampa de hielo por un momento, en silencio. ¿Gaoyorzu? Shoto finalmente habló. ¿Sí, Todoroki? preguntó Momo. ¿No iba a matar a esos villanos? dijo, mirando a los villanos que todavía estaban congelados en la distancia tenía que descubrir cuál era su plan, así que usé una táctica de miedo para obtener las respuestas. Lo juro, no quise decir, está bien, Todoroki, dijo Momo, colocando una mano sobre la suya, pero Shoto la retiró rápidamente. Momo cerró el puño y se mordió el labio inferior, avergonzada por su rechazo. No sé por qué te digo esto, dijo Shoto, poniéndose de pie. Sé que realmente no importa, pero por alguna razón, solo necesitaba que lo supieras. ¡Au, ¡Qué dulce! Una voz retumbó desde algún lugar detrás de ellos. Shoto se giró a tiempo para ver a un villano flotando desde arriba, detrás de los estudiantes. Gao salta. Gritó Shoto, pero el villano levantó una mano y disparó una ráfaga de ti. La explosión chirrió mientras volaba sobre las cabezas de Shoto y Momo, golpeando el puente de hielo y rompiéndolo en pedazos. Ah, susurró el villano, señalando con un dedo. El tiempo de juego aún no ha terminado, niños. Yorozu, ponte detrás de mí. Gritó Shoto, lanzándose frente a Momo. Sairi, te conozco, se burló el villano, señalando a Shoto. Era un hombre mayor, de baja estatura, con dos mechones de pelo negro que enmarcaban su cabeza, que de otro modo sería calva. Una desagradable cicatriz le recorría el ojo derecho y a su fea sonrisa le faltaban varios dientes. Su voz ronca chirrió como clavos en una tabla. Sí, te reconozco, se burló cara cortada. Eres el hijo de Vegeta, ¿no? Shoto Todoroki. El hijo mestizo del que está tan orgulloso, ¿eh? ¿Qué? ¿Sin cola? No es de extrañar. ¿Cuántos otros patéticos monos sin cola sacó el poderoso Vegeta? ¿Esa pequeña y débil puta de hielo? Los ojos de Todoroki se entrecerraron y sus fosas nasales se dilataron, pero no respondió a la provocación. Una capa de hielo salió disparada de debajo de su bota y se deslizó hacia el Saiyajin que se reía, enrollando su pierna expuesta y congelándolo en su lugar. El regulador de temperatura atado a la espalda de Todoroki siseó, enviando una ola de calor que calentó el hielo que se había formado sobre su costado derecho. La risa del Saiyajin solo fue avivada por el intento de Shoto de atraparlo con una pared de hielo. En un solo movimiento, el Saiyajin levantó sus brazos y se liberó del hielo sin esfuerzo. Las capas de hielo rotas cayeron al suelo de la montaña, rompiéndose en pedazos. "Yaoyorozu, tienes que correr", dijo Shoto. "Ve, sal de aquí. Cubriré tu escape." "No, Todoroki." Momo gritó en respuesta, levantando las manos. Un escudo de hierro se materializó sobre su brazo izquierdo y una larga naginata salió disparada de su palma derecha. La hoja al final del bastón brillaba a la luz. Momo agarró su arma y se agachó, lista. Nos enfrentamos a este tipo juntos. No me importa lo fuerte que crea que es. Somos estudiantes de recomendación de la UA. Podemos enfrentarnos a este villano juntos. Shoto gruñó, pero no respondió. Levantó su mano derecha y sobre ella se formó una larga hoja de hielo de doble filo. Le cortamos la cola, dijo. Esa es su fuente de poder. Cara cortada aulló de risa. Pueden venir y probar, niños, se burló. Levantó los puños y estos comenzaron a brillar con una siniestra luz violeta de neón triangular. La USG, plaza principal, el suelo lleno de cráteres de la plaza de la USG, volvió a temblar cuando otra explosión no alcanzó a ERA-SEREAD por centímetros y explotó. Aunque logró evadirlo, la fuerza liberada tras el impacto lo envió hacia las escaleras que conducen a la entrada. Su cuerpo golpeó el suelo en ángulo, pero le dio el impulso que necesitaba para rodar sobre sus manos y pies, saltando de nuevo justo cuando el enorme puño de número 14 se estrelló contra las escaleras. Mientras rodaba fuera de su alcance, Eraser blandió su arma de captura y la envolvió alrededor de la pierna de 14. Dio un salto hacia adelante y se puso la bufanda. El androide fue levantado y Eraser tiró con todas sus fuerzas, moviéndolo hacia arriba y sobre su hombro. Al mismo tiempo, 18 pateó con fuerza a número 15 en el abdomen. La patada lo envió volando y Eraser golpeó a Android 14 encima de él, uniéndolos. El diminuto androide luchó por desenredarse del androide más grande y de las ataduras de Eraser, maldiciendo todo el tiempo. 18 aterrizó de pie, juntando ambas manos. Un rayo de luz rosa salió disparado de sus palmas e incineró a los androides que luchaban. Los cuerpos de los robots se retorcieron y explotaron en un destello de fuego. La cabeza de número 15 salió rodando de las columnas de fuego y se detuvo a los pies de 18. Te has vuelto más fuerte, 18. Pero no creas que has ganado, se rió, su voz distorsionada y electrónica. No eres nada. Android 13 te encontrará y te hará pagar. ¿Por qué debería tener miedo de Android 13 o de cualquiera de ustedes? Los defectos de Red Ribbon. Preguntó 18, levantando una palma hacia la cabeza parlante. Todos ustedes son modelos obsoletos. Yo soy la actualización. Ra -h, -h, h Vete al infierno. 15 gritaron. Tú primero, escupió. Una explosión rosada salió disparada de la mano de 18 y vaporizó la cabeza del android, dejando nada más que partes carbonizadas del robot y una cáscara retorcida que solía ser la cabeza de 15. 18. Gritó Eraseread. Relájate, ser. Estos modelos más antiguos no son personas reales, solo robos. Además, tenemos problemas mayores de los que preocuparnos. Vamos. 18 ayudaron a Izawa a ponerse de pie justo cuando más villanos se amontonaban encima de ellos, pero superaron el desafío. Oye, soy yo. Gritó 18, atravesando a un villano con el codo, ¿o hay menos villanos que antes? Sí, gruñó Izawa mientras derrotaba a otro villano. Tienes razón. ¿A dónde fueron todos? Los dos profesores se miraron. El villano de la disformidad. Gritaron al unísono. Los dos héroes miraron por encima del hombro para ver al villano brumoso luchando contra 13 en la entrada, haciendo todo lo posible para alcanzar al puñado de estudiantes que estaban detrás de ella. Maldita sea, gruñó era Seread. Su cabello flotó y rápidamente noqueó a otro villano con una poderosa patada. Se puso en marcha y alcanzó a 18. Durante mi pelea con el tipo grande de allí, parpadeé y el villano Warg debe haberse escapado. Así que ha estado deformando a los de su calaña por todas las instalaciones, junto con nuestros estudiantes. Mira. 18 miraron hacia las diversas zonas de entrenamiento. La zona montañosa que conducía a la zona del deslizamiento de tierra y la zona de la ciudad colapsada en su valle. A su izquierda, las zonas de y Zone temblaban con explosiones y el pequeño bote en la zona de Shiburet estaba siendo atacado por villanos voladores. Su escáner interno mostró las siluetas brillantes de varios estudiantes rodeados de villanos, luchando por sus vidas. Detrás de ellos, número 13 estaba luchando contra el villano Warp, desatando su kirre del agujero negro, succionando los zarcillos negros del villano y disolviéndolos en polvo. Borrador, dijo 18, limpiándose la sangre de su labio inferior. 13 se está ocupando del villano Warp. Yo detendré a estos últimos tipos. Tienes que llegar al líder de los villanos. Elimina al jefe final y los otros villanos caerán en el caos. Pero mis alumnos, Aizawa, dijo 18 con severidad. Eres un gran maestro, sé que les enseñaste bien. Se protegerán unos a otros, solo confía en ellos. Cuanto antes controlemos a estos villanos, antes podremos pedir refuerzos. Era Sereada, apretó los dientes, pero asintió, jadeando en busca de aire. Su cabello estaba chamuscado y su ropa hecha jirones. Debajo de las gafas, sus ojos secos estaban inyectados en sangre y exhaustos, pero ignoró el escozor. La propia 18 tampoco se veía muy bien. Las marcas de quemaduras que surcaban su rostro, su respiración entrecortada y las finas líneas rojas que serpenteaban por su labio inferior y nariz traicionaban la calma en sus ojos. Ella también había sufrido graves daños. Desafortunadamente, las comunicaciones todavía estaban caídas, por lo que no era probable que recibieran ningún tipo de respaldo en el corto plazo. Ella tenía razón. Cuanto antes eliminaran a los dirigentes, antes podrían rescatar a sus estudiantes simplemente iba a tener que confiar en que sus estudiantes se cuidarían unos a otros el tiempo suficiente para que él pudiera rescatarlos. Escaneó la plaza destruida en busca del villano con las manos pegadas a su cuerpo. Los otros villanos, la chica de la coleta que controlaba al magín, habían desaparecido, llevándose consigo a la mitad de los villanos a quienes les habían lavado el cerebro. Los dos Sai Yajin también se habían ido, junto con el mercenario de cola de caballo, el esquizofrénico ruidoso y la mafia de conejos. Sin duda iban tras sus alumnos. Necesitaba terminar así de rápido. Más adelante, frente a la fuente de agua, el líder de los villanos observaba cómo se desarrollaba la batalla. Mientras 18 se enfrentaba a los villanos detrás de ellos, Shigaraki refunfuñó y se rascó el cuello irregular, merodeando de un lado a otro como un depredador hambriento. Aizawa envolvió su arma de captura alrededor de dos villanos, los arrojó juntos y saltó hacia adelante, extendiendo sus rodillas para noquearlos a ambos y despejar el camino hacia el villano jefe. Tan pronto como Shigaraki vio a Eraser corriendo detrás de él, saltó hacia adelante para correr hacia él, con las manos extendidas. 25 segundos, no 23 segundos. Si Shigaraki, contando hacia atrás. Eraser continuó bailando entre el puñado de villanos que quedaron entre ellos. Definitivamente estamos desacelerando ahora. Jefe final. Gritó Eraser Ead, saltando lejos de la multitud y atacando al villano con una de sus armas de captura. Shigaraki lo atrapó por el final y lo rodeó con una mano, corriendo hacia Aizawa con una velocidad sorprendente. Eres un héroe genial, Eraser Ead. Era difícil ver cuando saltabas, pero encontré tu señal. Es tu cabello. Cuando cae significa que dejaste de usar tu Kirk, ¿verdad? Tener que parpadear más a menudo. Eraserad giró el arma de captura hacia atrás, lo que obligó a Shigaraki a tropezar a su alcance y empujó un codo hacia adelante, apuntando a su abdomen, pero para su consternación, el flaco villano lo atrapó. Tan pronto como los cinco dedos del villano se cerraron alrededor de su codo, el brazo de Aizawa comenzó a desintegrarse. Eraser bruno la piel alrededor de su codo se pudrió y se cayó, dejando una herida abierta y dolorosa. Eraser a no pudo contener un grito de agonía. Los ojos de Shigaraki se abrieron con sed de sangre, inclinándose sobre su víctima. No te esfuerces demasiado ahora, se burló Shigaraki. Podrías terminar desmoronándote frente a tus alumnos. ¿No sería una pena? Eraser se impulsó hacia adelante, golpeando su frente contra la mano que cubría el rostro de Shigaraki. Shigaraki aulló cuando el golpe lo hizo retroceder y el aser disparó hacia adelante con su bota, pateándolo en el estómago. Luego saltó para poner cierta distancia entre él y Shigaraki. Bastardo resbaladizo, no. Shigaraki se rió y se levantó. Oh, bueno, terminará pronto. Ese molesto kien no es adecuado para peleas prolongadas contra grupos grandes, ¿verdad? Callarse la boca, gritó Erseread, saltando hacia uno de los villanos cercanos con una patada. Y aún así te lanzaste a la refriega para proteger a tus estudiantes. Estoy seguro de que deben estar muy orgullosos de ti por hacerlo tan largo. Realmente eres tan genial. Pero desafortunadamente para ti, no soy el jefe final. Él es. En ese instante, como si fuera una señal, una mancha escarlata cayó del techo, estrellándose directamente entre Eraser Ead y Shigaraki, haciendo volar escombros. Eraser noqueó a otro villano y miró hacia la dirección del aterrizaje forzoso. Su estómago se hundió. El villano enmascarado con túnica negra estaba mirando hacia el techo, agachado y juntando las manos, cargando una enorme explosión azul de energía. Kaame -e! rugió. Aizawa levantó la vista para ver el cuerpo roto de Gohan cayendo, directamente en el camino del villano enmascarado. Si esa explosión alcanzara a Gohan, seguramente lo mataría. Hijo. Gritó el aser, corriendo hacia el chico. Nomu levantó la cabeza en su dirección y los ojos de Elaser brillaron, cancelando el ki de Nomu. La ola de Kamiamea se disipó inofensivamente y Aser saltó hacia adelante para atrapar a Goan en sus brazos. Pero Nomu saltó y agarró a Aizawa por sus bufandas, jalándolo hacia el suelo. Nomu pisoteó las extremidades del maestro, rompiéndole los brazos y las piernas uno por uno. Aizawa gritó de agonía y cerró los ojos. En ese instante, los poderes de Nomu regresaron. Abriendo una palma hacia el maestro, Nomu comenzó a bombardearlo con ráfagas de ki a corta distancia, abriendo agujeros en el cuerpo de Aizawa. Aizawa. Dieciocho gritó, apareciendo detrás de la criatura y dándole una enorme patada en la cara a Nomu. El golpe envió a Nomu volando hacia atrás y dieciocho juntó las manos hacia adelante. Bala infinita. Ella gritó. Dieciocho ráfagas de ki rosa salieron disparadas de su mano y volaron hacia Nomu, quien ni siquiera se movió para esquivarlas. 18, ¡cuidado! 13 gritaron desde atrás. 18 se giró para ver a 13 parado directamente detrás de ella, mirando a través de una puerta Warp. La mano de 13 estaba abierta, los dedos apuntando a la espalda de 18. Aizawa. 18 chillaron. Abrió una puerta Warp. El kirk del agujero negro de 13 golpeó la espalda de 18. 18 gritó de dolor cuando su espalda comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo. Al mismo tiempo, Kurohiri abrió una puerta Warp frente a 18, y las explosiones de plasma de su Infinity Bullet aparecieron detrás de 13, lloviendo sobre el héroe espacial e hiriéndola gravemente. De un solo golpe, los tres prohéroes que defendían la clase quedaron fuera de servicio. Los ojos de 18 se desenfocaron y se desplomó junto a Aizawa, gimiendo de dolor. Oh. Buen trabajo, Kurohiri. Shigaraki se rió de alegría al ver a los prohéroes retorcerse en el suelo. Tienes tres por el precio de uno. Date prisa y mátalos, Nomu. Nomu se levantó. La esquina superior derecha de su máscara se había roto por la poderosa patada de 18. Las piezas se desmoronaron y cayeron al suelo, revelando todo el ojo derecho y las cejas negras de Nomu. Dos flequillos afilados de pelo negro asomaban por debajo del capó. Caminó hacia los dos profesionales que se retorcían y levantó la mano para matarlos. Los ojos de Aizawa brillaron y desactivó el Kirre de Nomu, pero Nomu le dio una patada en la cabeza. La cabeza de Aizawa rebotó hacia atrás y golpeó el pavimento, y se quedó quieto. Lo, lo siento mucho, Aizawa, 18 gimió a su lado, con los ojos cerrados. Lo estoy intentando, pero simplemente, no puedo, una vez más, Nomu levantó su mano y una explosión de Ki cargó en su palma, apuntando a los dos héroes caídos. Boan, que había aterrizado cerca, se levantó débilmente y vio lo que estaba a punto de suceder. No, gritó, saltando hacia adelante para enfrentar a Nomu. Basta, déjalo solo. La entrada hizo que la mano de Nomu se disparara y la explosión de ki se disparó hacia el techo, provocando una explosión que abrió un agujero gigante en el techo. La luz de las estrellas y la luna llena y el aire frío de la noche de mediados de primavera inundaron la ush. Enfurecida, la criatura agarró firmemente el brazo de Gohan y lo dobló hacia abajo, rompiendo el hueso en dos. Gohan gritó cuando la criatura lo obligó a arrodillarse. Levantó una mano y una brillante esfera de luz se formó en ella nuevamente. A su alrededor, el viento se levantó mientras Nomu se preparaba para matar a Gohan. Y entonces todo se detuvo, tan pronto como empezó. El aura cegadora, las violentas y aullantes ráfagas de viento, la brillante explosión de Ki en la mano de la criatura, todo se detuvo. Chispas salieron volando de la máscara y Nomu emitió lo que sonó como un gruñido exasperado y borboteante, amplificado y distorsionado por el vocalizador de la máscara. Por un momento, la marca en la frente de la máscara se atenuó y la criatura parpadeó y se volvió hacia Gohan, mirándolo a los ojos. G. 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 Nomu. Los brillantes ojos rojos detrás de la máscara volvieron a parpadear. G. No, Gohan jadeó, mirando fijamente a los ojos del Saiyajin enmascarado. El brillo rojo que emanaba de los ojos de Nomu se atenuó y los ojos de Nomu se abrieron como platos. Nomu extendió la mano y acarició la mejilla de Gohan con su pulgar. Gohan miró a Nomu, confundido. Ir, An. Dijo Nomu. Los ojos de Gohan se abrieron y no pudo apartar su vista de la mirada de Nomu. Una lágrima brotó de la mirada atormentada y brillante de Nomu. ¡Oye! ¡Oye! gritó Shigaraki, temblando de rabia. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Nomu? Deja de jugar con tu comida y acaba con él. Dios, la marca en la máscara y los ojos rojos de Nomu ardieron una vez más. Ochako voló hacia ellos desde la izquierda de Goan y él la miró. Tenía los ojos hundidos y atormentados, y Ochako se quedó congelada en el aire, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Corre, suplicó Gohan. Corren. Goan. Ochako gritó, acercándose a él mientras la mano de Nomu rodeaba su cuello. ¡No! ¡No! Son. Gritó Aizawa. En un único y rápido movimiento, Nomu tiró su brazo hacia atrás. El cuello de Gohan se rompió con un ruido sordo, retorciéndose de una manera antinatural. Todo parecía suceder en cámara lenta. Con un último gemido de dolor, el cuerpo de Gohan se sacudió hacia adelante y sus brazos cayeron a los costados, sin fuerzas. Nomu lo soltó y Gohan se desplomó en el suelo boca arriba, con los ojos mirando al techo. Sus ojos se pusieron vidriosos y sus pupilas se blanquearon. Y luego se fue. Wajai, Salón de Profesores, Tosinori se desabrochó la corbata y los dos primeros botones del cuello y se pellizcó el puente de la nariz con sus voluminosos dedos, lanzando un suspiro de cansancio. Algunos de los profesores todavía se demoraban, planificando el siguiente día de clase o relajándose después de un largo día. El propio director Nezu todavía estaba allí, tomándote en un escritorio y viendo las noticias. Vaya, eso no podría haber sido peor, dijo Olmig, dejándose caer en uno de los sofás. La conferencia de prensa de una hora de duración se había convertido en una pelea a gritos de casi tres horas entre la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y miembros de la prensa. Aunque definitivamente había algunos buitres por ahí buscando fragmentos y titulares controvertidos, en su mayor parte Tosinori podía identificarse con sus quejas. La aparición de los llamados Z Fighters no era lo único que pesaba en la mente de la gente. El mercado frente a la Uahai, uno de los más concurridos del país, acababa de ser atacado. Japón no había visto un ataque terrorista tan grave desde aquella batalla final con el Ejército de Villanos de All for One hace casi ocho años. Y ahora, después de tantos años de paz, los villanos no solo resurgieron, sino que pusieron de rodillas a una ciudad entera y los héroes no pudieron detenerlos. La gente tenía razón al sentirse indignada. Más de 70 personas, incluidos héroes y compinches, acababan de perder la vida y la estructura de héroes que había jurado protegerlos había sido completamente desmantelada en cuestión de minutos. Si no hubiera sido porque intervinieron Gohan y un puñado de estudiantes de la clase 1, A, los llamados Z Fighters, el número de víctimas habría sido mucho, mucho mayor. Al final, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes prometió trabajar hombro con hombro con la policía para detener a los miembros de la Liga de Villanos, sin importar el costo, y eso pareció satisfacer a los medios, en su mayor parte. Bueno, esa no fue la reunión que esperaba, dijo una voz alegre detrás de él, llamando la atención de Olmert. Se giró para ver a un hombre alto, guapo y de cabello oscuro. Tsukauchi sonrió, metiendo las manos en los bolsillos de su gabardina marrón. Supongo que algunas cosas nunca cambian, sonrió Olmit. Es tan bueno verte, Tsukauchi. Sí, lo mismo, Tosi, sonrió Tsukauchi. Oye, ya que hablamos de reuniones, nunca adivinarás quién acaba de ser ascendido a la fuerza policial. ¿Oh? ¿Y quién podría ser? preguntó Olmit. Bueno, no es exactamente el cómodo trabajo de oficina que imaginé que sería, se rió Krillin entrando a la habitación. Pero me saca del trabajo de tráfico. ¿Qué rayos? Olmig jadeó. ¿Eres realmente tú, Krillin? El detective más bajo se encogió de hombros. Quiero decir, ¿cuántos otros artistas marciales calvos de cinco pies de altura conoces? Tosí? él rió. Por supuesto que soy yo. Ah, ah. ah, ah. Olmig echó la cabeza hacia atrás y se rió de buena gana. Ah, qué bueno verte, viejo amigo. Por favor, ponte cómodo. ¿Puedo ofrecerte un poco de té? Sí, es tan bueno verte vivo y bien, Tosi, suspiró Krilin. Me encantaría sentarme y ponerme al día, pero está la Zuli y Herm, quiero decir 18, por casualidad. Hay algo que necesitaba preguntarle, pero ella no contesta su teléfono. Oh mierda. Olmi gritó, dándose una palmada en la frente. Me olvidé de la asignación de detención de la clase 1A en la USG. Lo siento, Krilin, pero le pedimos a 18 que nos ayudara a enseñar una clase de detención con Aseread y 13. Probablemente estén trabajando duro, eso es todo. ¿Ya la detención? Krilin se rió. Ah, así es, los estudiantes que lucharon contra la liga en el mercado antes. Ah, los niños de estos días. Oh, espera hasta que descubras quién los incitó a pelear. Está resultando ser un verdadero problema, al igual que su papá, sonrió Olmigd. Oh, sí? ¿Y quién podría ser? preguntó Krilin. De repente, la puerta de la sala de profesores se abrió de golpe. Todos levantaron la vista para ver a Ida, jadeando por aire, con su cabello azul oscuro despeinado. Humo y un olor cétido emanaban de la parte trasera de las patas de su motor. MM señor Tosinori, todo poder. Ida gritó, sin aliento. Joven Ida. Tosinori preguntó sorprendido, agarrando al chico por los hombros mientras caía. Se supone que todos ustedes deben estar entrenando en la USG con Aizawa. ¿Qué están? Ida lo miró con los ojos muy abiertos por el terror. Su mandíbula y sus hombros temblaban incontrolablemente y las lágrimas corrían por sus mejillas. El control de Olmig se apretó. ¿Qué pasó? Preguntó, endureciendo su voz. La Liga de Villanos, Ida jadeó por aire. En la USG, fuimos emboscados. Por favor, salve nuestra clase. Tosinori jadeó, mirando a todos en la sala. Nosotros estamos en nuestro camino. Ladró Tsukauchi. Krillin, Sansa, llamen a la caballería. Endeavor, Tien Sinan, Archangel, Mirko, Gran Torino, todos ellos. Quiero que todas las agencias de héroes disponibles sepan que tenemos una posible situación de rehenes aquí. Justo detrás de ti. Krillin asintió, corriendo detrás de Tsukauchi, pidiendo refuerzos por radio. Supongo que el T tendrá que esperar hasta más tarde. Movilizaré a los profesores. Ida puede quedarse aquí con nosotros", dijo el director Nezu, alcanzando el botón de comunicación en su escritorio. "Sigue adelante, Olmig. Salva a nuestros estudiantes. Estaremos justo detrás de ti. Correcto", dijo Olmig, apretando su puño. "Esos villanos pagarán por atacar a nuestros estudiantes."